Bueno, ba, egunon guztioi eta mila esker etortzeagatik. Gaurkoan jardunaldi bat aurkeztuko dizuegu. Lehen aldiz egingo den jardunaldi honen izena honako hau da. Dementziadun pertsonei zuzenduriko ingurune integratzaileak. Eta apirilaren hogeian ostirala egingo da Donostiako Miramar jauregian. Ondoan ditut Marisol Garmendia, mugikortasun eta lurralde antolaketako diputatua eta Pilar Marco, Aubixako presidentea. Lehenik eta behin esan behar dugu jardunaldi hau ez dagoela eremu honetako profesionalei bakarrik zuzenduta egongo, baizik eta gizarte osora. Bertan parte hartuko dute nazioarteko zein estatu mailako erreferentziazko profesionalek, gerontologia eta arkitektura alerrekoak. Eta jardunaldiaren helburua honako hau da. Gogo eta egitea eremu fisikoak eta ingurune terapeutikoek dementziadun pertsonen gaitasunetan duten eraginari buruz. Izan ere, egiaztatuta dago ingurune fisikoak eragin berezia duela narriadura kognitiboa pairatzen duten pertsonen artean. Hori dela eta ingurune terapeutikoen diseinua gero eta gehiago ari da barneratzen ikuspuntu ez farmakologikoetan. Narriadura kognitiboa aurre ikusteko zein txikiagotzeko ere. El envejecimiento de la población guipuzcoana es un reto de toda la sociedad y dentro de este reto pues adquiere un protagonismo muy importante todas aquellas personas que tienen y que van a tener demencia, ¿no? Con respecto a la incidencia de la demencia, a día de hoy en el mundo existen 46 millones de personas diagnosticadas con esta patología. En 2030 serán 76 millones y en el 2050 llegarán a los 135 millones. Estas son unas cifras que, bueno, nos ponen un poco en espejo cuál va a ser la proyección de la incidencia de la demencia. Se estima que cada cuatro segundos, se diagnostica un nuevo caso de demencia, ¿no? Y bueno, en torno al 70% de estos casos diagnosticados de demencia pueden ser de enfermedad de Alzheimer. Y es bueno, pues incuestionable ya que en estas últimas décadas nuestra sociedad se está enfrentando a unos cambios múltiples y profundos, ¿no? Que tienen mucha incidencia en nuestro futuro y en nuestra manera de atender desde todas las perspectivas a las personas que tienen demencia. Cambios demográficos, cambios en transformaciones de las estructuras familiares, un nuevo y destacado rol de la mujer en la sociedad, modificaciones también en las preferencias de cómo envejecer y de cómo vivir esa vejez, y todas estas transformaciones sí que nos están planteando, ¿no? Nos están llevando hacia un replanteamiento de los pilares sobre los que está basado hoy en día nuestro modelo de bienestar social. Pizka bat, bueno, ba, testu inguruan jartzeko, hau da nik esateko neukana eta orain Marisoli pasako diot itzan aizunean. Bai. Mila esker, Maite. Pues, tal y como ha dicho Maite Peña, el envejecimiento es uno de los retos que tenemos todas las sociedades europeas avanzadas, pero especialmente Guipúzcoa. Y creo que la mejor manera de abordar este hecho, no como un problema, sino como un reto, es hacerlo de manera transversal. Yo estoy aquí como diputada de movilidad y de ordenación del territorio porque creo que tanto la movilidad como el urbanismo y la planificación urbanística tienen mucho, mucho que aportar y que ayudar a hacer entornos amigables
entornos terapéuticos, creo que utilizáis ese término, para todas las personas, ¿no? Yo creo que tenemos que poner el foco no solo en ayudar a las personas mayores, a las personas que ya van teniendo problemas de demencia, que no solo son personas mayores, sino que en esta sociedad en la que vivimos tan estresados y tan angustiados, cada vez somos más jóvenes los que empezamos ya a tener infinidad de problemas, ¿no? Insisto, creo que la actuación en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestros pueblos y también en el ordenamiento del transporte público, tenemos que empezar a pensar en qué y en cómo ayudamos a que esos entornos, ese transporte público, sea amigable para todos. Porque actuando con el foco específico de personas mayores o de personas con demencia, no solo estamos contribuyendo a crear esos entornos amigables para esas personas mayores y con demencia, sino para todo el mundo, para todas las personas. Y creo que en ese empeño estamos involucrados el conjunto de la Diputación Foral de Guipúzcoa y muchísimos agentes sociales como la Fundación Aubixa, que poniendo el foco en un colectivo muy específico, contribuimos también a mejorar la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía guipuzcoana, ¿no? Y otro aspecto que también, que igual es anecdótico, pero a mí me gustaría destacar, es que aquí estamos tres mujeres. Estamos tres mujeres, aunque en Aubixa hay muchos hombres y muy concienciados. Y la mayor parte de las personas que van a participar en esta primera jornada, que yo creo que va a ser muy importante y muy enriquecedora, también son mujeres. Y creo que no es casualidad, porque las mujeres somos las que ahora estamos afrontando, y digo ahora porque espero que pueda cambiar en el futuro, estamos afrontando fundamentalmente las tareas de cuidado de las personas mayores, de las personas con dependencia. Y creo que desde el punto de vista urbanístico y de la arquitectura, como en otros ámbitos también, las mujeres abordamos proyectos, por muy pequeñitos que sean o por muy grandes que sean, de ordenación de entornos amigables, inclusivos. Creo que tenemos más sensibilidad o que podemos contribuir de una manera, pues no sé, con más conocimiento de causa, si me permitís la expresión, a la hora de ordenar, a la hora de diseñar espacios y entornos amigables, inclusivos, terapéuticos, ¿no? Y por mi parte, nada más, seguro que la presidenta de la Fundación Aubixa, Pilar Marco, pues nos va a ilustrar más y mejor sobre estas cuestiones y sobre esta jornada que creo sinceramente que va a ser muy importante y que espero que sea la primera de una larga lista de jornadas. Pilar, cuando quieras. Muchas gracias. Yo también quería destacar, no en el primer momento, la casualidad de que seamos tres mujeres aquí, con diferentes cargos y funciones, las que estemos presentando esta jornada. Y antes de nada, lo primero de todo, quiero daros las gracias por permitirme estar en un nivel tan importante presentando esta jornada, que está organizada por la Fundación Aubixa y que la Diputación colabora y también el Gobierno Vasco. Entonces, muchas gracias y esperemos que salga muy bien. Quería hablaros un poquito de la Fundación Aubixa, porque quizás es muy conocida para muchos, pero para otros no. La Fundación Aubixa es una red de solidaridad intergeneracional. Nos importa mucho que para este cuidado y para esta preocupación no solo seamos las personas que ya estamos entrando en el umbral de la vejez, sino desde la gente joven que se preocupe, porque como para casi todas las cosas buenas de la vida, se tiene que empezar a sembrar desde la niñez y desde luego en la educación. Pues la Fundación Aubixa es ese tipo de red, está formada, salió de la sociedad civil
y está formada por personas voluntarias, en las cuales estas personas han decidido aunar sus esfuerzos para hacer frente a este reto global del envejecimiento y del Alzheimer. Las cifras que Maite ha presentado son unas cifras escalofriantes, pero son reales. Y además, no solamente en el mundo occidental, que a fin de cuentas se considera el mundo rico y tiene más recursos para cuidar a esas personas con demencia, sino que este crecimiento exponencial ha sido también en los países subdesarrollados, con lo que implica que no tienen recursos, si no los tienen para bienes mucho más básicos, para cuidarlas. En la Fundación pensamos que hay un desafío, que se necesita reorientar las actitudes, las ideas, las políticas con respecto a estas realidades y que nos va a exigir, como nos ha comentado Marisol, un rediseño claro de muchos modelos vigentes a nivel social, a nivel sanitario, a nivel educativo y a nivel cultural. Respecto a los recursos, deciros, por ejemplo, que el CESIP ha visto que solamente el 11% de las familias que tienen una persona con Alzheimer puede hacer frente a los gastos que implica ese cuidado. Con lo cual, las instituciones pues, tienen que coger el toro por los cuernos y se hacen muchas cosas a nivel social. Creo que estamos en un territorio histórico modélico en este aspecto, pero siempre lees en el periódico, están en listas de espera para entrar en una residencia, se necesitan tal. Yo creo que es la sociedad entera, porque no tenemos que echar la culpa o la idea de que tienen que ser las instituciones las que tienen que hacer. Tienen que ayudar, pero tenemos que ser la sociedad entera la que hagamos. Nuestros 17 meses de vida, la Fundación Aubisha, se ha preocupado de todo este reto del envejecimiento. Empezamos haciendo en el mes de octubre un congreso donde se presentaron la Carta Donostia, Carta de los Derechos de las Personas Mayores más Desprotegidas y de las Personas con Alzheimer. Nos preocupamos mucho de la formación de cuidadores y profesionales para las personas que tienen este déficit de demencia. Hemos hecho varios cursos, en los cuales también ha colaborado la Diputación. Hemos hecho en Chara un curso para formadores, que creo que es importantísimo, el que hay una ley, pero a veces las leyes no se cumplen porque es imposible de cumplirlas. Por ley me parece estupendo que se pongan que tienen que tener una formación la gente que cuida, pero es que a veces las cosas llegan por sorpresa y tienen que empezar, pues como sea, cuidando a sus mismos familiares. Entonces, este es también un reto importante de la Fundación. Y en este momento, el reto que hemos cogido es el de los entornos integradores de estas personas mayores. Porque, como bien ha dicho Marisol, el ambiente físico influencia mucho en la salud y, sobre todo, en la salud de estas personas que tienen ya un déficit cognitivo. Si se desorientan en su cocina, en su casa, pues se desorientan mucho en un barrio en el cual no sea amigable con ellos. Entonces, esta jornada creo que puede ser, no sé si la primera o el comienzo de otras muchas reuniones en las cuales yo me encantaría que vosotras, que estáis en el mismo barco, pues siguierais participando, porque creo que es muy importante. Se van a reunir en el Palacio Miramar el día 20 de este mes, gerontólogos y arquitectos, porque todo esto no es solamente de un grupito, no es el arquitecto que se le ocurre, no, es transversal, es la sociedad. Y muchas veces, el otro día leía que en la Diputación ahora se necesita que la gente diga qué cosas quieren para gastarse, para hacer X proyectos. Pues esa participación de la sociedad es importantísimo para cualquier cosa de estas. Entonces, los gerontólogos y los arquitectos se van a reunir, van a hablar de entornos y también vamos a tener la suerte de que hay una persona muy cualificada y muy conocida a nivel internacional. Leslie Palmer es arquitecta, es la jefe de un centro de desarrollo en este tipo de temas de la Universidad Stirling de Escocia y va a acompañarnos y va a discutir y va a presentar modelos que por otro lado ya se están integrando y estructurando en muchísimas partes del mundo, como puede ser Japón, en América, en Europa, ahora tenemos que decir también Reino Unido, porque con esto del Brexit pues no les incorporamos a los ingleses y yo creo que no tengo un conocimiento profundo, pero de un centro que se está haciendo por la Diputación aquí en la zona de Pasajes,
que, bueno, que puede, no sé en qué fase está, pero se puede beneficiar de muchas ideas de este tipo. Y por mi parte, nada más, muchas gracias por haberme invitado a estar con vosotras y espero que, bueno, que las personas que tengan pues más interés en conocer lo que va a tratar, hay una web en la cual es entornosidemencia.org que pueden entrar. Creo que el aforo es limitado, yo quería hacer un poco de proselitismo para la jornada, pero creo que ya está muy completa y entonces, pues nada más, muchas gracias. A ti, Pilar, desde luego, bueno, pues es un placer, ¿no?, trabajar con entidades como Auvisa Fundación. Hoy esta foto es un claro ejemplo de hacia dónde vamos, hacia un abordaje transversal del envejecimiento de la población, y yo sí destacaría dos cosas de Auvisa, ¿no? Una es la participación del voluntariado, cosa que, bueno, pues enriquece mucho a Guipúzcoa, ¿no? Y otra de las cuestiones es esa coincidencia que tenemos y esa asunción de responsabilidad cuando decís y cuando trabajáis en todos los enfoques de que el envejecimiento de la población no es un reto solamente de las instituciones y cada cual tiene mucho que aportar, ¿no? Desde esa perspectiva constructiva, desde luego es un placer trabajar. La Diputación Foral de Guipúzcoa, bueno, pues tanto desde el ámbito transversal como del abordaje de la atención a la dependencia, tiene una hoja de ruta trazada. Ha señalado Pilar, bueno, pues uno de los proyectos en los que estamos trabajando. Otro ha sido, por ejemplo, la modificación del decreto de prestaciones con especial incidencia en la formación de los cuidadores no profesionales, pero lo que sí tenemos claro es que no podemos parar los años. Es bueno que vivamos más, es bueno que vivamos más años con más calidad de vida, pero lo que sí nos tenemos que empeñar es en avanzar en el modelo de atención, en atender cada vez más a la carta, si puede ser, si me permite esa expresión, y cómo no, en ralentizar el avance de la dependencia. No quitar años, pero sí ralentizar el avance de la dependencia, y en eso ya hay buenos indicios de que la arquitectura, la organización de las ciudades, de los transportes, las ciudades amigables, tienen mucha incidencia, ¿no?, sobre todo en lo relativo al deterioro cognitivo. Esta es una jornada de alto nivel, con expertos internacionales, que, bueno, yo creo que seguro colmará nuestras expectativas, y además está abierta a toda la ciudadanía, y prueba de que hay mucho interés es ¿no?, que ya están las plazas, sí, sí, casi casi el que quiera tiene que correr ya para coger plaza. Como decía, es un placer trabajar con vosotras y con vosotros en este largo recorrido que nos queda para afrontar con éxito el reto del envejecimiento entre todas. No sé si Galderarik baldin badaukazute. Sí, yo, Pilar, por si pudieras poner algún ejemplo, por ejemplo, aquí mismo en Guipúzcoa, para que lo podamos entender más físicamente, de pues qué es un entorno, por ejemplo, que no es integrador para estas personas y que sí lo sería o que sí lo es, para que podamos ponernos una idea en la cabeza. De entrada ya, si piensas en las casas, ya no el entorno, en las casas, el otro día hablaban de un porcentaje muy alto en los cuales no hay un ascensor. Y en eso no haber un ascensor, tú tienes personas mayores, piensa en la parte vieja de San Sebastián, personas mayores que viven, que a veces, y te lo digo a nivel médico, yo soy médico, tienen desnutrición porque no bajan a la calle a comprar porque luego no pueden subir. Entonces, eso ahí ya es un flash y un ejemplo que tienes como entorno dentro ya de una casa. Si luego piensas en un barrio, tenemos San Sebastián con unas estructuras absolutamente todo de escaleras. A mí me cuesta subir las escaleras ya. Entonces, eso es un entorno a pensar. Y eso que se ha hecho, bueno, yo creo que no hay en ninguna ciudad tantos ascensores, escaleras para arriba, para abajo, como nosotros. Pero es así. Entonces, ahí te he dado dos ejemplos.
Si tú vas a diseñar un barrio nuevo porque se está expandiendo San Sebastián, oye, ahora tenemos ahí todo el tema de Chominenea. Pues que lo piensen, que piensen en ese tipo de cosas. Lo que está ya hecho, hecho está. En un momento determinado, pues sería estupendo poner ascensor en todos. A lo mejor en muchas de ellas ni se puede. En las que se puede, estoy segura y lo conozco, que hay muchísimas ayudas para mejorarlo. Pero fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Ancianos que tienen desnutrición porque no bajan a comprar porque luego no pueden subir a sus casas. Y por lo tanto, no solo no bajan a comprar, no salen, no se relacionan, socialmente están solos. Fíjate qué de implicaciones. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, sí, igual Pilar, bueno, yo estamos en el desarrollo de sí. Pasaia, del centro de atención referencial, y un poco también avanzando en todos bueno, los nuevos recursos que se planifican, ¿no? Y la importancia que tiene precisamente esto, ¿no? La arquitectura en el deterioro cognitivo, observábamos que, por ejemplo, ya digo, cuando atendemos nosotros a las personas mayores en las residencias y que tienen deterioro cognitivo, no tiene nada que ver una edificación en disposición en L, por ejemplo, a una que no la tenga, porque facilita la orientación. Entonces, es muy importante que a la hora también de diseñar estos espacios en los que van a vivir estas personas, bueno, pues se tenga en cuenta eso, espacios que arquitectónicamente faciliten la orientación o justo que no provoquen lo contrario, ¿no? Que no desorienten. Lo mismo sucede con la iluminación. La iluminación tiene una importancia grande en la orientación también. Y bueno, pues tener en cuenta a la hora de diseñar estas cuestiones, pues facilita pues que las personas tengan, aunque tengan esta enfermedad, tengan una mejor calidad de vida. Y esto, si no se conoce, no se puede actuar. Pero una vez que se conoce, pues es responsabilidad de todos ponernos manos a la obra y diseñar ya teniendo en cuenta estas circunstancias. Por poner un ejemplo, sobre todo lo que más me afecta a mí, que estamos eso, ¿no? La disposición de los espacios, bueno. Un ejemplo en movilidad. Nosotros en toda la flota de Lurraldebus hemos introducido algo que puede parecer que no tiene mucha importancia, pero que es muy importante, insisto, para todos, no solo para las personas mayores. Los avisos de parada de voz, por ejemplo, somos los primeros autobuses que utilizan ese sistema que facilita a la gente y a todo el mundo, pero también a personas, no solo con problemas de visión, sino también, bueno, pues de despistes o de... Si a ti te dicen próxima parada tal, pues te orientas mucho mejor, ¿no? Entonces, también en movilidad y en transporte público, no solo en espacios urbanos, en arquitectura, también se puede contribuir a mejorar la calidad del servicio que damos para todas las personas y fundamentalmente para personas que tienen determinadas dificultades, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud insiste mucho en el tema de la arquitectura de los centros de salud. Es otro cambio. O sea, es que la sociedad está cambiando en tantos aspectos porque Marisol dice lo de los autobuses. En el metro, como vamos todos en oscuras, se dice lo del... Pero aquí parece que la gente está mirando y dice, ah, pues la próxima me bajo. Pero sin embargo, podemos haber personas con dificultad, en un momento, o despistados, etcétera. Entonces eso está muy bien. Pues en los centros de salud quieren hacer centros de salud o ambulatorios amigables, sobre todo para las personas mayores. Ya no hablo de las personas con demencia, que generalmente nunca van solas al médico. Para las personas mayores, normalmente, que sea pues, que fácil acceso, que en un momento determinado la iluminación y los colores, etcétera. Todo, y dices, bueno, qué bobada, a lo mejor se tienen que gastar en otra cosa. No, es muy importante porque les da seguridad y, por lo tanto, al darle seguridad, evitan caídas, evitan muchas cosas, que es el primer escalón del deterioro de una persona que cuando es mayor empiece a deteriorarse y a llegar a los temas importantes de salud.
En este momento, censadas, vamos a decir que hay como 7.000 personas, pero puede ser que haya hasta 12.000, porque tenéis que tener en cuenta que la enfermedad de Alzheimer, hasta llegar a su diagnóstico, han podido pasar 10 años de despistes, vamos a decir, de la gente, hasta que se le diagnostica. Entonces, en este momento, por la asociación AFAGI, se tiene conocimiento que hay esa masa de población. Que el tema, dices, bueno, con respecto a la población guipuzcoana, pues no es que sea un porcentaje muy alto, pero es que nosotros en este momento el 21% de la población guipuzcoana tiene más de 65 años. Y aunque efectivamente el Alzheimer no es exclusivo de las personas mayores, tiene preferencia por la edad. Y tenemos personas de 80 años. A partir de 80 años el diagnóstico del Alzheimer es muy frecuente. Muy frecuente.